hoy día tuvo minutos el Parafa, de que nosotros estábamos, no había jugado ningún minuto con nosotros. Y entró a dar solución a un problema que teníamos. Entonces, lo que me pone contento es que están todos puestos a disposición del equipo, y eso es fundamental. Lo de Brian Rivero hoy, que también ingresó, no había tenido muchas posibilidades con ustedes. Yeah, y cuando entra, el día de hoy entró a solucionar también problemas. Entonces, uno espera que siempre rinda. Y que se ponga a la disposición del equipo. Hemos tenido un plantel donde hemos querido generar dos jugadores por puesto para que sea bien competitivo el tener que elegir la opción titular. Y afortunadamente se están todos jugando la opción de estar en la Ucena. Y eso genera una rivalidad bien entendida en la semana. Y es por esto que los entrenamientos salen tan intensos y es por esto que los entrenamientos salen de buena forma. Ahora, hay que llevarlo a cabo el día del partido. Y hoy día iniciamos bastante. Sí, partido difícil. Si bien empezamos bien, ganando 2-0, no nos pueden empatar en el primer tiempo, así que hay que corregir eso. Si bien hoy no se jugó tan bien como veníamos haciendo, pero lo importante es que rescatamos 3 puntos, que van a ser muy importantes. Gastón, en el entretiempo estuvo el café cargado ahí, que ustedes estaban con muchas revoluciones y luego en el segundo tiempo como que calmaron y pudieron revertir esta situación. ¿Vieron Melissa? Sí, rabia, porque si bien, como te dije, íbamos ganando 2-0 y por 2 concentraciones no empataron, pero bueno, ahora seguir trabajando la semana, que quiero un partido duro con Guachipatar. ¿Molesto quedan con el arbitraje de Andaluz? No me gusta hablar del arbitraje, él sabe las cosas mal que hizo, pero bueno, ahora, como dije, este grupo está fuerte y podemos sacar el partido adelante. Gracias, muy gentil. ¿Cómo se ve? También siempre he tratado de trabajar en silencio, con mucha humildad, y creo que la gente hoy día lo valora. El técnico también, él sabe que juega y estoy a disposición de él. La semana entreno al 100 y si me toca jugar un minuto o 90, voy a hacer por la misma actitud de que me garantice. Brian, un partido complicado, lo comienzan ganando tempranamente, Palestino lo iguala, después pasa por sobre ustedes, pero logran esa sacada de hincha al jugador y vuelven a revertir esta situación para quedarse con el triunfo final. Sí, el Palestino dice de la jerarquía que tiene, de no bajar los brazos, más que ahora adverso. Nosotros, ya viéndonos un poco separados por ellos, sacamos la otra parte que nos caracteriza. Como jugadores tenemos un orgullo ya otro día perder más puntos, y creo que esto es lo más importante que nos puede pasar, el primer paso para empezar a ganar y empezar a sumar a 3 puntos. Me imagino que ahora ya no se está mal la titularidad. Tranquilo, hay mucha gente que quiere que juegue, yo lo tomo con mucha aventura, ya que el técnico es el que decide y el que está jugando también tiene todo mi apoyo, así que si me toca bien, si no, los partidos que hemos perdido creo que siempre salimos a disponer, con O'Higgins, la U, Everton, creo que siempre salimos a jugar el partido igual, y por circunstancias de errores, momentos que no hacen los goles, creo que nos ponemos un poco, pero siempre el equipo está afiatado, quiere jugar, y la verdad es que hoy día quedó ratificado, el día queríamos ganar sí o sí, ya era el momento de despegar, con un jugador menos, creo que también jugamos bastante bien, y este es el parámetro de San Luis, la verdad que seguir así por esta senda, el sacrificio, no podemos relajarnos, nosotros tenemos que jugar todo el partido al 100%, y creo que le podemos ganar a cualquiera, como equipo, no tenemos individualidad, jugadores distintos que marquen diferencia, pero contento ahora de disfrutar, ya sabemos que nos toca un partido en casa, y creo que ese partido tenemos que ganarlo, y la verdad que se pone bastante lindo para nosotros. ¿Qué es lo que crees tú que tienen que reforzar para seguir viviendo con la senda del triunfo? Si bien marcaron 4 goles, recibieron 3 goles esta tarde. Si bien por ahí el tema de concentración, unos goles que la verdad que son totalmente de revertirlo, pero eso creo que es trabajo, tratar de darle énfasis en la semana a lo que es la pelota detenida, a lo que es la concentración, creo que por ahí va el tema que nos está sucediendo a nosotros. ¿Cómo te sientes tú? ¿En qué nivel ya estás para San Luis de Quillota? ¿Estás todavía en deuda o estás en 100%? No, obvio que yo creo que me mataste con la pregunta, sí, pero la verdad que creo que puedo dar más, el tema es que en esa posición un poco más de marca, total de jugar para el equipo, en el equipo anterior creo que era más suelto, jugaba, a veces hacía mi juego y ahí participaba mucho.
como yo, hacía jugar en equipo, pero la verdad que en esa posición, la verdad que me estoy sintiendo bastante bien. El profe habló conmigo, creo que me soltó un poco más hoy, y ese tema creo que me deja cómodo a mí, para hacer jugar distinto, las pelotas tenía, creo que por ahí va un poco el tema, pero también saber que por ahí el segundo gol nos meten una pelota entre medio, que creo que debe pasar, y eso es tema de trabajo, pero identificar lo que dije delante, o sea, recién, el tema de que el equipo quiere ganar y quiere dar la pelea, eso es rescatado. No lo pudieron hacer muy bien, pero en pasajes de otros partidos sí lo han hecho, me imagino que eso también es lo que espera hacer en Perú. Sin duda, de hecho lo que me deja con un poco de molestia es que después de ir 2-0 y hacer el desgaste para quedarte las dos, no tuvimos la capacidad para leer ese episodio del partido, ese momento del partido donde había que tener la pelota, teníamos un jugador más y nos empezamos a desesperar increíblemente, donde empezamos a tirar pelotazos, cosas que nosotros generalmente no hacemos, y esa es la evaluación que tenemos que hacer de este partido para ver cómo podemos mejorar. Nicolás, dos fallas defensivas, cuatro en el fondo, porque dos pelotas muertas también tuvieron los cuatro goles. Sí, generalmente cuando hay un gol del rival, una falla defensiva que cometes tú. Pero me refiero a que fueron casi similares los dos goles, los dos últimos. Sí, los dos goles fueron idénticos, por eso es un tema que obviamente soy responsable y que tenemos que seguir trabajando.